Son 16 los GTA que existen hoy en día, desde el GTA 1 hasta el GTA 5 Online. Muchos de estos GTA están en el olvido, siendo los del universo 3D y HD los más populares, y que siguen con gran cantidad de jugadores hoy en día, excluyendo los Stories y Chinatown Wars, que estos solo se pueden jugar en consolas muy antiguas. Cada juego es único en uno o más aspectos, o puede que no sea único, pero es mejor que los otros GTA en ese aspecto, y es lo que lo hace resaltar sobre los demás. Hablando únicamente de los GTA más populares, este video tratará sobre esas cosas en las que cada GTA es mejor que otro. Sin tanto bla bla bla, vamos a darle con el video. Comencemos. Cuando piensas en GTA 3, piensas en un GTA muy limitado en todos los aspectos. Un GTA al que le tienes que agregar mods a huevo si quieres disfrutar un poco del juego después de terminar la historia. Pues bueno, como ven que el GTA 3 sí tiene algo que supera a cualquier otro GTA posterior a este. Cualquiera. Ustedes digan y no habrá ni uno. Esto es algo muy brutal, pero ¿realista? Sí, en parte realista y con sentido. Con armas de alto poder o con explosiones, los NPC en GTA 3 pierden sus extremidades. Algo lógico, pero que ningún otro GTA tiene. De hecho, la versión remasterizada del GTA 3 tampoco tiene este detalle. Quizá porque es demasiado brutal y Rockstar prefiere evitarse problemas. Aunque hay cosas peores en otros GTA y no pasa nada, no mames. GTA Vice City tiene la playa más grande de todos los GTA. Pero que sea la más grande no quiere decir que sea la mejor, simplemente es más grande. El agua del mar es muy cristalina, muy limpia, y se puede apreciar perfectamente lo que hay en el océano de Vice City. Tiene sentido que el agua esté limpia, ya que para la época en la que está ambientado Vice City, 1986 si no me equivoco, no había tanta contaminación como la hay hoy en día. Pero bueno, este es otro tema. Muchos mencionan que GTA Vice City tiene las mejores estaciones de radio, las mejores canciones, pero la música realmente no afecta en nada al funcionamiento del juego. No se me ocurre algo en lo que GTA Vice City resalte sobre los otros GTA. Si tú consideras algo, coméntalo. Este juego no necesita presentación. GTA San Andreas parece ser el juego más amado de la saga. Lo bueno y en lo que este juego es mejor, es la gran cantidad de actividades disponibles que tiene para que no solo te enfoques en la historia del juego. Las misiones secundarias de vigilante, paramédico y bomberos. Además de entretenerte un poco, te recompensan con ciertas habilidades. Podemos conquistar territorios en Los Santos para que nuestra pandilla sea la más poderosa. Un punto muy bueno es que GTA San Andreas tiene tres ciudades principales, Los Santos, San Fierro y Las Venturas. Cada una muy distinta a la otra, lo que te da la sensación como si el mapa fuera inmenso. Diversos tipos de paisajes que podemos explorar para crear unas buenas creepypastas. Tiene una excelente interacción con el protagonista. Podemos elegir entre gran cantidad de prendas, cortes de pelo, tatuajes y podemos alimentarlo para que este no muera de hambre. Sin duda, un juego al que Rockstar sí le echó muchos huevos para la época en la que fue lanzado. Algo bueno también del GTA San Andreas es que tiene gran variedad de trucos para divertirnos en caso de estar aburridos. Lo bueno de este juego es que tiene un chingo de cosas por hacer si estás aburrido. GTA 4 fue un gran salto en la saga GTA, dando inicio al universo HD con unos mejores gráficos, mejores físicas y mecánicas de juego. Una de las tantas cosas buenas que podemos experimentar en GTA 4 es que tiene muchísimos interiores a los que podemos acceder sin necesidad de una pantalla de carga como en juegos anteriores. Pero una de las cosas en las que más destaca GTA 4 son sus físicas. Cualquier tipo de contacto trata de asemejarse a la realidad, desde daño en los coches, daño físico y dar un chingo de giros cuando salimos disparados desde un coche. Tiene un muy buen sistema de pelea tanto cuerpo a cuerpo como con armas blancas. También tenemos la posibilidad de recoger objetos del suelo para usarlos contra otros peatones, algo que no se ve ni siquiera en GTA V. GTA V ya es otro pedo, un juego que tiene demasiadas cosas por las que destaca. Nombrarlas todas alargaría demasiado este video, así que vamos a nombrar únicamente las que a mi parecer resaltan más sobre las otras.
Como GTA V se basa en golpes a bancos o negocios, las misiones de preparación y ejecución de estos están muy bien detalladas, con buenos diálogos y cinemáticas haciéndonos sentir como si estuviéramos en una película. Algo bueno es que tenemos gran variedad de armas y que al mismo tiempo podemos tenerlas absolutamente todas sin necesidad de sacrificar o tirar alguna. El mapa es muy grande y muy detallado, con buena naturaleza. Hay demasiados lugares para explorar. Tenemos presencia de animales, agregándole más vida al ambiente. Por supuesto, la modificación de coches es genial. Tenemos diferentes modificaciones para distintos tipos de carros. Y obviamente no puede faltar, los gráficos son muy buenos y su modo online que está en constante actualización. Muchos consideran al GTA V Online como un juego independiente. Si bien a huevo necesitamos el GTA V para jugar al GTA Online, este último nos da una experiencia de juego totalmente distinta y gracias a que está en constantes actualizaciones es que es todo un éxito y sigue vigente. Y también porque Rockstar no nos deja de otra más que seguir jugando al GTA V en espera del GTA VI. Lo que yo le encuentro de bueno al GTA Online sobre otros GTA es que gracias a que está siendo actualizado regularmente, siempre nos trae algo nuevo, y se actualiza bastante bien conforme los tiempos y las opiniones en el mundo cambian. Bien hecho. Y hasta aquí el video de hoy, banda. No hablé de todos los GTA, ya lo expliqué al principio, solo de los más populares e icónicos de la saga. Para que no me digas, te olvidaste de este GTA. Espero el video les haya gustado, si es así, déjenme su poderosísimo like, denle amor al video. Comenta qué es lo que a tu parecer resalta más de cualquier GTA, el que quieras. Como siempre, te estaré dejando mis redes sociales en la descripción del video para que vayas a seguirme. Suscríbete a mi canal para seguir viendo más contenido como este. Sin más que decir, me despido de ustedes deseando que la pasen excelente. Nos vemos la próxima.